Maravilloso. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hola, Dios bendiga al pueblo del Señor, todos nuestros queridos hermanos y hermanas que nos ven a través de las redes. Queremos bendecirlos, queremos decirles gracias por la vida de ustedes a nuestro Dios maravilloso. Queridas, muy amadas hermanas mías, mis hermanos, hay hermanos que son y hermanas, familia en la fe, tal vez no creyentes, ¿no? Que son muy fieles a nosotros. Siempre me acuerdo de, a ver, ¿cómo es? Roque Vera, Mauro Garza, Aquiles Uvalle, Checo González. Ah, ya faltó Maurito Garza. Así es que desde aquí no los conocemos, pero les enviamos un abracito bien fraterno. También tenemos a Chávez, ¿cómo es? Hay una que se llama Sarita Chávez, Gonzalo Martínez, creo es. Gonzalo Martínez, bueno, hay otros que son muy fieles. Es Betlana, también creo que es ella. Pero en todo caso, bueno, no nos acordamos en este momentito yo de todos ustedes, queridos hermanos y mis hermanas muy amadas, muy queridas. Quiero darles la bienvenida a todos nuestros amigos, nuestras amigas. Ya estamos en nuestro programa Reflexión Bíblica. Así es que abramos las benditas y sagradas escrituras para ver qué nos dice el Señor en el día de hoy. Bienvenidos, queridos internautas, las personas que están en otro lado, en otros países, igual comentan o se conectan con nosotros también a través de este canal en las redes. Ya usted sabe, en Facebook, en YouTube, cómo encuentra nuestro canal y lo he invitado a que se suscriba a nuestro canal, el canal de la bendición. ¿Cuál es el canal de la bendición? Evangelista Silvia Salvatierra Mora, y el otro es Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Usted va a encontrar allí nuestros dos canales. Visite nuestra página, comente, dele like, suscríbase al canal. Siempre será bienvenida, bienvenido. Estaremos orando. Personas que nos escribían pidiendo oración, la hermana Ramona, bueno, no quiero decir los apellidos, pero al final hay personas que no. Bueno, en todo caso, también estuvimos orando por usted. Nos pedían. A veces nos piden por su familia, por sus hijos queridos. A veces también nos escriben pidiendo por su salud o por alguna situación económica, la final que enfrenta en algún hogar, alguna familia. Y para nosotros es de enorme regocijo y de gran bendición podernos acercar a Dios para dejar nuestro clamor, nuestra súplica y la petición de ustedes, queridos amigos, amigas o hermanos, hermanas en la fe. Así es que ya estamos, bienvenidos. Hemos estado meditando y les he dicho que, bueno, en medio de todas las cosas que suceden, que siguen sucediendo, que cada día pasan, porque nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana. Estamos aquí en la República del Ecuador, son horas de la noche. En otros países hay otra hora, tienen otro horario. Yo tengo mi familia allá en España, por ejemplo, allá creo que son 6 horas de diferencia. Si estamos hablando de 9 y un poquito más de la noche, ay, estamos allá como 3 de la mañana y un poco más, acercándose quizás a las 4 de la madrugada. Así es que ellos están descansando, reposando. Nosotros estamos todavía aquí en nuestro canal. Vamos a llevar la reflexión bíblica y meditemos en lo que estábamos leyendo, estudiando brevemente. Habíamos hablado, perdón. Bueno, habíamos estado hablando de la maravilla del poder divino, del poder de Dios, que Dios puede hacer tantas cosas, que no importa si de pronto hay momentos que nos sentimos incapaces, no, yo no me siento. Ahora viene a mi corazón y a mi mente cuando el Señor llamó a Moisés. Moisés estaba renuente, el Dios del cielo le hizo un llamado y que tenía que ir a libertar a su pueblo, y de alguna manera Moisés estaba luchando un poquito con Dios de no quería, no se veía tan incapaz, tan poco, no podía.
según sus razonamientos, ¿no? Pero cuando Dios nos llama y nos escoge y nos ha predestinado, tenemos que obedecer. Si nosotros somos desobedientes, nos vamos a parecer a Jonás. Siempre me acuerdo de Jonás, que se le dio, el Señor le dio un llamado, una orden, le dijo que vaya y predique, y Jonás no quería. Ahora el Señor ha llamado a un hombre llamado Gedeón, ¿se acuerda? Estábamos meditando. El pueblo de Israel ha sido entregado por 7 años. Y estos 7 años de sufrimientos, de dolor, venían pueblos vecinos, los invadían, se les llevaban todo lo que ellos cultivaban, sus animales, les destruían los frutos, les dañaban todo, y lo que ellos podían se le iban llevando, les saqueaban. Entonces era como que Israel estaba trabajando para los pueblos que venían pues a invadirlos. Y qué tristeza ver, hablábamos del endurecimiento del corazón, cómo se endurece el corazón, como el pecado llega a un momento en que nos ciega, nos vuelve como insensibles, se hace duro nuestro corazón, y leíamos, meditábamos que necesitamos que el Dios vivo venga y nos ayude y quebrante estos corazones tan duros que hemos tenido un día. Así es que el Dios del cielo nos ha llamado y nos ha escogido con propósitos eternos, así como llamó a Gedeón, lo escogió para que haga algo grande y maravilloso a favor de su amado pueblo, Israel. Así el Señor nos ha llamado también a nosotros. Yo creo que como la iglesia de Jesucristo debemos de estar orando, debemos de estar pidiendo al Señor que tenga misericordia, orar por esta nación. Para eso está la iglesia de Jesús en Ecuador, en Colombia, en Perú, en América del Norte, en América Central, en América del Sur, en Europa, en Asia, en África. Bueno, ¿dónde no están los cristianos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como pueblo del Señor? Estar orando. Tratar de cada día Dios nos dé luz y entendimiento de discernir los tiempos y las sazones que estamos viviendo, tiempos muy difíciles, tiempos muy críticos, muy duros, muy, muy, muy difíciles. En Ecuador, hablando del país, les decíamos, nos hemos acercado a las urnas, ya está definido, tenemos un varón y una mujer de candidatos, y ahora que Dios nos dé toda la luz y el entendimiento, nos dé las estrategias de qué tenemos que hacer y cómo debemos de ir y llevar nuestro voto para aquel que el Señor va a usar en su bondad y en su misericordia en esta nación. Dice que es Él el que pone las autoridades, el que quita y pone un rey, una autoridad, porque solamente Dios, dice su palabra, es el que exalta al que tiene que exaltar y humilla al que Él va a humillar. Mejor es acercarnos a Dios, oír su palabra, vivir cada día buscando ese temor, que nuestros corazones se llenen de temor a Dios y poder agradarlo al Dios viviente. Esto es lo precioso para mí, ¿no? Que Dios no es visible porque no lo vemos. No podemos, como nosotros somos humanos, personas, seres humanos, quisiéramos tenerlo a Dios así como un ser humano y poder hablar y poder decirle, mira mi amado Dios, esto, pero no es así. La Escritura, el Señor Jesucristo nos ha dejado bien aclarado y nos ha enseñado que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, Él busca eso, hombres y mujeres que aprendan y sepan adorarlo en espíritu y en verdad. Vamos a ver el poder de Dios. Cuando Él llama, Él respalda, Él da el esfuerzo, Él da la visión. Bueno, tantas cosas preciosas. Volvemos al libro de Jueces, lo decíamos. A causa del pecado, de la desobediencia del pueblo, de Israel, dice, lo leíamos en el capítulo 6 del libro de los jueces, decía, Israel hizo lo malo delante de Jehová.
¿Qué hemos hecho nosotros como ecuatorianos? Hemos hecho lo malo delante de Dios. Aquí nadie puede decir, sea de la condición social que sea, tenga la educación que tenga, nadie puede decir, yo no soy pecador. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, el capítulo 3, permítame, solamente dice en el capítulo 3, el versículo 10 del libro de Romanos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Escuchó lo que dice el Señor. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien entienda, dice. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. No hay quien busque a Dios. Tal vez alguien puede decir, no, yo sí cada día, vea, yo me voy haciendo mis cosas y yo me levanto y Padre nuestro que estás en los cielos y Dios te salve. Y yo sí cada día. Pero lo que Dios, yo entiendo, aquí nos dice el Señor, es no hay quien busque a Dios de corazón. El que lo busca de corazón es alguien diferente, es una persona buena, es una persona noble, es una persona que en su corazón no hay maldad, no hay podredumbre, no hay suciedad, no hay odio, porque es una persona que busca a Dios, como ama a Dios, le teme a Dios, por lo tanto no van a ver esas cosas, porque eso no hay en el corazón de Dios. Y dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dicen las Sagradas Escrituras en el libro, en la Epístola de Romanos, capítulo 3, el versículo 10, 11 y 12. Hemos leído. El Señor dice en su palabra, no hay justo ni a uno. Aquí mismo en el libro de Romanos, dice en el capítulo 5, el versículo 12, dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nadie se puede perder. La palabra del Señor es más pura que el agua purificada, el agua limpia, transparente. Otra vez, el versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién entra el pecado en toda la raza humana, en el mundo? ¿Por quién entra el pecado? Por Adán. Adán falló. Adán desobedeció a Dios. Después que Adán peca, todo el resto de seres humanos que han existido y que ahora existimos nosotros en este siglo, todos hemos sido pecadores. Todos. Todos. Y el Papa, todos. Y el curita, todos. Hasta los pastorcitos, todos. Y muy doloroso es cuando ya conocemos la verdad divina. Porque antes, cuando estábamos sin Dios, sin luz y sin esperanza, bueno, éramos viles pecadores. Pero ahora que ya conocemos que la verdad ha sido revelada, que la luz del Evangelio ya nos ha alumbrado, nos ha iluminado, ya no se vale ser viles y malos, sucios. Hay que cambiar. Por eso el cristianismo se diferencia de las religiones. Las religiones no tienen ese poder para transformar una vida a un hombre, una mujer por dentro y luego se refleja afuera. El Señor dijo, el mal está dentro, en el corazón, ahí está el mal. Ahí están los adulterios, los hurtos, los robos, los crímenes, las bajas pasiones, los vicios, el alcohol. Ahí está adentro, en el corazón. Quien tiene el poder
para mudar, cambiar, transformar una vida, un hombre, una mujer, no es una religión, se llama Jesucristo, el Hijo del Dios bendito. Él sí que tiene el poder, y por su gracia y su divino y poder, su brazo de poder, nosotros hoy hemos sido transformados y cada día estamos siendo mudados por el poder de Cristo. ¿Escuchó? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Qué vino unido al pecado? La muerte. ¿Qué muerte? Ya le hemos enseñado dos muertes. La muerte espiritual y la muerte física. Que entró primero, la muerte espiritual. La comunión del Dios vivo con el hombre se rompe y es como que el hombre queda a la deriva, el ser humano. A partir de ahí, de lo que ya antes Dios tenía esa maravillosa, el hombre tenía esa maravillosa comunión con Dios y Dios tenía esa maravilla de acercarse a Adán, ¿dónde estás? Se revelaba de una manera tan viva y maravillosa Dios al hombre. Pero cuando él peca, cuando el hombre peca, cuando hace lo malo, es como que la gloria, la manifiesta presencia de Dios se fue. Se fue y el hombre quedó solo. Lo primero que vemos cuando el pecado entra, cuando Adán desobedece, no solamente Eva lo lleva a su marido también que desobedezca a Adán. Lo primero que nos damos cuenta es que dice que Adán y Eva corrieron, huyeron y se escondieron en el huerto, en los árboles, se escondieron en el huerto. ¿Cuándo se escondieron? Cuando dice que Dios los llamó, Adán, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás? Y corrió Adán y su mujer y se escondieron. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos lleva a escondernos de Dios como si así solucionamos el problema. El problema no se soluciona porque yo me esconda de Dios. Es todo lo contrario. El pecado tiene solución. Nosotros podemos ser perdonados cuando nos arrepentimos y confesamos el pecado. ¿Ante quién? Ante Dios, pues. ¿Qué decía quién en el libro de Jueces capítulo 6? E Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Ante quién ha hecho lo malo? Usted, amigo, amiga mía. ¿Ante quién hemos hecho lo malo? Sino ante los ojos de Dios. Yo no puedo decir ante los ojos de mi vecino, bueno, lo hizo, sí, es cierto, pero su vecino también es pecador, su vecina también es pecadora. Hemos hecho lo malo ante los ojos del Santísimo Dios del universo. Él es santo, 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 tres veces santo, puro, perfecto. Hicimos lo malo. Israel hizo lo malo. Y decían en Jueces capítulo 6, dice, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. El Dios omnipotente lo entrega a sus enemigos por 7 años. ¿Y qué buscaba Dios? Que se arrepienta su pueblo. ¿Qué espera Dios de los ecuatorianos? Que nos arrepintamos. Dejemos de lado tanta droga, alcohol, adulterio, fornicación, prostitución, pornografía, tanta vulgaridad, maldad, perversión. Dejemos de lado la injusticia, la crueldad, la podredumbre. Dios eso quiere, que nos arrepintamos. Y dice, así, dice, el pecado entró y por el pecado la muerte, los dos, he vuelto a Romanos un ratito, y dice, los dos, pecado y muerte, muerte espiritual, se fue Dios y lo sacó del huerto, dice la escritura, Adán, vete a la tierra, ahora vas a comer el pan con el sudor de tu frente, vete allí, ahí está la tierra, vete a labrar la tierra. El pecado trajo consecuencias. ¿Cuántos hombres hay que de sol a sol trabajan para llevar un bocadito y algo que solamente los ayuda a sobrevivir? ¿Cuántas personas hay que están sufriendo, que están padeciendo, que padecen hambre, necesidad,
Entonces, dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Pasó, dice, por cuanto, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo, por un hombre, por Adán. Adán es el que nos lleva, nos trae. ¿Qué nos trajo Adán? ¿Qué nos dio Adán? El pecado y la muerte. Porque todos descendemos de allá. El pecado y la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Muerte espiritual y muerte física. Llegará el momento en que tenemos que dejar esta tierra. Tenemos que abandonar este lugar donde hemos nacido, nos hemos crecido, desarrollado. Va a llegar ese momento. Todos moriremos. Todos. Alabado sea Dios aquellos que el Señor ha predestinado para que sean arrebatados. Él es bueno, en gran manera bueno. Y solo Él sabe a quiénes va a arrebatar. Un hombre, por ejemplo, que a la luz de las Escrituras no vio muerte fue Elías. Elías fue arrebatado en un torbellino de fuego. Solamente Dios sabe a quiénes el Señor ha predestinado. Así que el pecado entró en el mundo. Aquí Israel, ¿qué ha hecho? Ha hecho lo malo. ¿Y qué es lo malo? Pecar. Ha pecado ante Dios y Dios los entrega al pueblo en mano de sus enemigos. Cuidado sea lo que nosotros estamos viviendo. Porque aquel que destruye una nación, que no tiene amor por su patria, que es un enemigo. Es un enemigo, aunque haya nacido aquí. A él o a ella no le interesa que hayan buenos hospitales, que existan buenas vías, que las escuelas funcionen bien bonito, los colegios, que las universidades, que aquellas personas humildes que tal vez tienen gran talento salgan al extranjero a preparar. A ellos no les interesa porque no aman, son enemigos de la patria. Cuidado, el Señor nos ha entregado en manos de nuestros enemigos. ¿Y sabe por qué? Porque somos pecadores. ¿Por qué Dios lo entrega a Israel? Porque hicieron lo malo, pues. Dice, Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y cuando Dios los entrega, el fin era uno solo. Que puedan reaccionar, que se puedan dar cuenta, que puedan cambiar. Y ya lo sabemos, lo leímos, que el Señor llamó a un hombre. A un hombre. ¿Cuándo lo llama Dios a Gedeón? Dice, y cuando los hijos de Israel, ¿se acuerda que lo leíamos en el versículo 6 del capítulo 6 del libro de los jueces? En el versículo 7 dice, y cuando los hijos de Israel venían estos pueblos como los Madianitas a devastar la tierra del pueblo de Dios. Se les llevaban todo, les destruían todo. Israel estaba en gran calamidad. La pregunta que yo me hago cuando leo estos libros tan bellos es, Dios santo, ¿hasta dónde se puede endurecer el corazón de un ser humano que ni todo el sufrimiento junto lo lleva a arrepentirse? Créame, hay gente que tiene hasta enfermedades de muerte. Créame, están con enfermedades mortales, no se arrepienten. Yo recuerdo en alguna ocasión, muchísimos años atrás, cuando empecé a predicar en las calles, en las cárceles, comencé a predicar también en los hospitales. Aquí hay un hospital que se llama Solca. Y yo fui a llevar la palabra, tendría unos 4 o 5 años de conversión. Y fui a llevar allí la palabra. Y comencé en una cama, en una sala, comencé por una cama, fui a la otra, iba hablando. Que podían salir de cualquier crisis, cualquier momento duro que estuviesen atravesando en ese momento. Que no importaba lo que la ciencia había dicho, Dios estaba por encima de la ciencia. Que ellos podían recibir un milagro. Y comencé a hablarles de Jesucristo. Él hace maravillas, Él hizo maravillas y las sigue haciendo y las hará hasta siempre y hasta el final. Y que la voluntad del Señor es sanar, liberar,
restaurar a una persona. Cuando llegué a una cama, había un señor muy alto porque en la cama casi estaba completo, en esa, era una sala, pues varias, estaban todas las camas en, muy bien ordenaditas y todo. Y yo iba hablando, cuando llegué a una cama estaba un señor con un problema en su pie, muy feo, muy desgarrador, su pie estaba, me imagino, con algo tan fuerte, tan maligno, tan muy, muy feo, una llaga que yo primera vez en mi vida que veía. Y estaba ahí su pie al descubierto y él estaba mal y se quejaba. Pero cuando yo me acerco, le digo, Jesucristo lo ama. Y quiero compartirle la palabra de Dios. Él no podía mucho hablar y comenzó a angustiar. Su actitud era que no le hablara. Que no le hablara. Y hacía, y se desesperaba y que no le hable. Que no le, yo le decía, yo me lo miraba. Y era tan tierna, y yo no entendía, yo le digo, Jesucristo lo ama. Cualquier dolor, el Señor tiene ese poder para quitarnos ese dolor, para quitarnos toda enfermedad. Así la ciencia diga maligna, el Señor puede cambiar eso, puede revertir eso. Y mientras yo le hablaba, él seguía, se desesperó más y su actitud era que no, que me retire, que no le hable. Me pareció, llegó al extremo de que la enfermera se acercó a ver lo que le sucedía y de alguna forma me quedé con, solo con la Biblia en la mano, me retiré despacio y no le pude hablar más. Pensé cuántos demonios habrían en esa persona. ¿Cuánto daño, cuántas cosas haría para estar casi poseído? Y cuando llegó la palabra de luz, la palabra de vida, la palabra que iba a traer ese remanso de paz que su alma tanto necesitaba, la rechazó. Y posiblemente ya no era ni él, las potestades que estaban en él lo llevaban a rechazar. Y no pude quedarme ahí porque se angustió demasiado y me tuve que retirar a otra cama. Parece mentira, a veces ni la enfermedad, nada nos doblega. Hay una dureza, hay una rebeldía. El Señor puede cambiar todo eso, mi querido amigo. Si usted tiene una persona que usted, a veces tenemos esa capacidad, uy, así es mi cuñado, así es mi hermana, así es mi hermano. No mire ni a su cuñado ni a su hermana, mírese usted. ¿Cómo es su corazón? Si usted me está escuchando, usted no me está escuchando por casualidad, es que el Dios viviente, el Dios todopoderoso está permitiendo que usted escuche, porque a quien le quiere hablar Dios no es a su cuñado, no es al de aquí, no es al que usted está mirando que ese es malo, es a usted a quien le quiere hablar. No rechace la palabra, es a usted. Aprenda a ser humilde, justo lo que estamos hablando, la rebeldía, me rebelo, no quiero, no acepto que Dios ni que Dios. Hay tanta gente que niega a Dios. Dios sigue sentado en su trono, lleno de gloria y de majestad. Los millares y millares de seres vivos lo adoran. Y en la tierra hay un remanente que lo venera. Y hay gente que sigue amargada. Yo no creo en Dios, no me hablen. De nada sirve. Pobrecitos, pobrecitas, ellos mismos se condenan. Nuestro Dios existe y nuestro Dios es verdadero. En medio de la calamidad y en medio del dolor, yo me maravillo también cuando veo estos libros así tan hermosos, estas historias. Es el amor de Dios, es la misericordia, la paciencia del Señor. Los entregó por un tiempo determinado, porque después de ese tiempo Dios iba a hacer que esos corazones se vuelvan a Él. Dice la Escritura que es Dios el que guía al arrepentimiento. ¿Se acuerda que leíamos el libro de Hebreos donde dice, cuidado, no vaya a ser que alguno se endurezca por el engaño del pecado? Pero aquí mismo, en el libro de Romanos, que estábamos por un momento leyendo, en el capítulo 2, dice, en el capítulo 2, el versículo 5 dice, pero por tu dureza,
Así nos habla el Señor. ¿Por qué tienes duro el corazón? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por la dureza que está en ti y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, para uno mismo. Cuando tengo una dureza y este corazón que no se quiere arrepentir. ¿Se acuerda que leíamos? Recuerdo, creo que era un salmo donde el Señor nos decía que Él perdona nuestros pecados, pero aquellos, no, creo que era el Señor hablaba a través del profeta Jeremías. Aquellos que no se quieren arrepentir, que quieren ir tras sus vanidades, tras sus idolatrías, yo haré caer sobre ellos y traeré sobre ellos mismos sus propios caminos. ¿Se acuerda? Eso era Jeremías, creo, 12 o Ezequiel, pero era uno de los profetas que leíamos. Aquí dice, miren, Romanos capítulo 2, en esta epístola, el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, así estaba Israel. Tenían endurecido el corazón. No se habían arrepentido de sus idolatrías. Tenían altares a Baales. Habían dejado a Dios, pero Dios nunca los dejó a ellos. Nunca. Siempre estaba esperando que su pueblo se vuelva a Él. Y si no, Él haría algo para hacerlos volver. ¿Qué usó aquí? La calamidad, el dolor, el hambre, la pobreza, porque venía este pueblo Madián y los devastaba su tierra, dice la escritura. Les devastaba, se les llevaba todo, ovejas, bueyes, todo. 7 años de sufrimiento. Quizás el Señor le está diciendo a usted, arrepiéntete. ¿Cuántos años le ha dicho el Señor esto? Y usted sigue sufriendo. El desierto, el sufrimiento, el dolor lo prolonga usted. Usted mismo el que va a seguir sufriendo, amigo, amiga. Venga al Señor. Y tú, hermano mío, peor. Si el Señor te ha llamado y estás como Jonás mirando a otro lado y no quieres obedecer, eres tú quien hace más largo y más doloroso el desierto. Acuérdese de Israel. El Señor quería sacarlos de la esclavitud, tratar con ellos por un tiempito, limpiarlos de esa esclavitud que venían con mente de esclavo, las acciones, las actitudes, todo. Habían estado más de 400 años en esclavitud allí en Egipto. Y por lo tanto tenía, esto es como cuando alguien escuchaba al ex vicepresidente que estuvo preso y decía que estaba luchando ahora por habituarse, que estaba luchando por muchos días él extrañaba esa celda donde estuvo y que ha tenido que luchar mucho para irse acoplando, irse adaptando. Imagínense a qué grado, a dónde podemos llegar, Dios mío, como seres humanos. Por eso es que el Señor nos hizo libres, pero libres, no libertinos, para hacer lo que nos da en gana. No, Él nos dio la libertad. Qué pena que hemos usado esa libertad para hacer tantas cosas horriblemente malas. ¿Ah? Y así dice, escuche, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Atesoras para ti mismo. Se me fue por un momento lo que estaba comentando y era sobre Israel. La voluntad de Dios era sacarlos, tratar con ellos, porque Dios no va a dejar sin trato a ninguno de aquellos que lo llama. A ninguno, hombre, mujer, llamado por Dios, vas a entrar en la disciplina, en el trato, en el quebrantamiento, que Dios lo va a hacer de una, de otra forma, Él lo hará, irá quebrantando. ¿Cuál es la finalidad? De que Dios quiere ser perfeccionado en nuestros corazones. Su palabra tiene que ser grabada en las tablas de nuestros corazones. Y no somos personas que llegamos humildes, ya vine a los caminos del Señor, ay, ¿qué tengo que hacer? Aleluya, gloria a Dios, ay, mi enemigo me insulta, me maldicen, ay, yo los bendigo. No venimos así. Es un proceso llegar a madurar, a crecer. El deseo del corazón de Dios es que nos convirtamos en hombres y mujeres espirituales aquí.
que toda su vida se maneja, aunque estamos en esta tierra, luchamos por vivir de una manera espiritual, santa, pura. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y ahí está lo terrenal: adulterio, odio, ira, enojo, rabia, vicios aquí en la... Haced pues morir todo esto. Ir muriendo a lo que yo, a mi carne quiere, mis deseos quieren. Yo quiero esto. Ir morir y morir cada día. No es fácil. No es fácil. Porque el Señor quiere que seamos hombres y mujeres de bien. Al que te hace mal, hazle bien, dice el Señor. Al que te maldice, bendícelo. Te pide tu enemigo ir contigo una milla, no vayas una, ve dos. Te pide la capa, no le des solo la capa, dale también la túnica. La regla de oro. Ay, si tu enemigo te maldice, bendícelo. Si te pide agua, dale de beber. Ay, Dios bendito. Y escuche, por la dureza del corazón, y porque ese corazón duro no se puede arrepentir, atesoramos. Dice, para el día, atesoramos para nosotros mismos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué vendrá sobre ese corazón endurecido y no arrepentido? Va a venir la ira de Dios. Y escuche, y dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero no era... Este es el pasaje, déjeme ver, creo que está más arriba, pero escuche. El cual pagará a cada uno, ese era el versículo 5, ahora es el 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Quién va a pagarle? A cada uno, hombre, mujer, no lo creo. No lo crea, pero así va a ser. Yo siempre le he dicho, mira, aquí predicamos la verdad. Usted tiene dos opciones, la cree o no la cree. No quiero, porque quiere que sea de su religión. Mire, el deseo de mi corazón es que no solo usted, que toda la raza humana sea cristiana, sean de Cristo de verdad. Créame, yo estoy como el apóstol Pablo. Cuando vino un gobernador, el rey Agripa, estaba ahí el gobernador Festo, y predicó Pablo de una manera tan bella. Y le dijo uno de los que estaba en autoridad y ahí arriba, sentados con sus ropas reales y todo, le dijo, ¡ay, Saulo, Saulo, las muchas letras te vuelven loco, por casi me persuades para hacerme cristiano! Un poquito más y me hace cristiano, me vuelvo cristiano. El apóstol Pablo le dijo, quisiera Dios y quiero con todo mi corazón que no solo tú, oh rey Agripa, Festo, el de aquí, tu esposa, todos los que me escuchan, sean cristianos como yo, excepto estas cadenas. Estaba encadenado el apóstol. Estaba preso, prisionero y estaba encadenado, ahora defendiéndose de las acusaciones que le hacían. ¿Cuál era el delito? Predicar el santísimo evangelio, adorar a Jesucristo. Dejó la religión muerta para ser un cristiano vivo en el fuego de Dios. Y esa es una realidad. No solo yo, no solo tú, oh rey Agripa, le dijo Pablo, sino todos los que me escuchan. Asimismo yo, como alguna vez me dijo en un parque una mujer que la invité a venir, ven para que hables de tu hogar, de tu esposo, que es vago, que esto, cómo va a creer, e inclusive carga una Biblia, pero que duerme hasta tarde, yo tengo que ir temprano a abrir el negocio. ¿Qué piensa de ese hombre que está mal, que no está cumpliendo la palabra de Dios como debe? Ven a mi ven, tenemos un lugar, ahí te escuchamos, ahí tú puedes, aquí públicamente están escuchando, pero en ahí donde te estamos invitando vas a poderle decir todo lo que quieras, porque ahí va a estar Dios, y estaré yo y estaremos algún hermana, hermano. Y ella dijo, me quedó viendo y me dijo, pero yo no me voy a hacer hermanita como usted. Me dio aquí en el corazón, era muy tierna, me dio algo. Y le dije, créeme, mujeres, escucha, le dije, créeme y créeme bien, escúchame bien. El hacerte
hermanita, como tú llamas, es decir, el hacerte cristiana, no depende de ti, no depende de mí, depende de Dios si te quiere convertir, si Él quiere añadirte para que vengas al redil de Cristo. No depende de nosotros, depende de Dios. Yo no te estoy invitando a hacerte hermanita. ¿Acaso no te das cuenta de los terribles problemas que poco has hablado que estás enfrentando en tu hogar? Yo no te estoy invitando ni siquiera que te hagas religiosa, que vengas a una religión. Te estoy invitando que vengas para que más, de una manera más privada, puedas decir todo. Y si vienes con tu esposo, mejor, a él mismo le vas a decir. Y Dios nos dará luz y sabiduría para darte la palabra correcta a él, a ti. Lo que queremos es bendecir tu vida, bendecir tu hogar, bendecir tu casa. Y el único ser que bendice es Jesucristo. El hacerte cristiana no depende de ti, no depende de mí. Ay, aquí. Aquí lo dice en el versículo 4 del mismo capítulo 2, yo me fui al 5 y el 6, pero me faltó el 4. Escucha el 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad. Hombre, tú que juzgas, mujer que juzgas, menosprecias las riquezas de la benignidad de Dios, menosprecias la paciencia y la longanimidad del Dios viviente. Hay una coma, ¿no? La longanimidad de Dios, ¿no? Coma, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ese es el versículo 4. Lo vuelvo a leer el 4. O menosprecias tú las riquezas de la benignidad, de la paciencia y de la longanimidad. ¿De quién? De Dios. Dios es paciente. Dios es benigno, Dios es bueno. Ignorando, mire, dice, ignorando que su benignidad, la bondad de Dios, te guía al arrepentimiento. ¿Quién es el que guía al ser humano para que se arrepienta? Es Dios. Era lo que Dios iba a hacer con Israel. Lo iba después de 7 años de sufrimiento. Clamaron a Dios, el dolor, la angustia, la pobreza, la desesperación. Los llevó a mirar al cielo nuevamente y clamarle al Dios vivo. ¿Qué estaba haciendo? Cumpliéndose Romanos capítulo 2, versículo 4. La benignidad de Dios estaba guiando a su pueblo al arrepentimiento. ¿Cuántos hermanos apartados han estado? Y Dios en su benignidad los ha guiado al arrepentimiento. Ah, Dios es el que nos guía. Dios es el que nos guía al arrepentimiento. Es Dios. No somos nosotros. Desde que el pecado entró por Adán, nos deleitamos en el pecado. No, yo no. Todos. Todos queremos ser vanidosos. Todos queremos quitarnos los años de encima. Todos queremos ser bonitos. Pues nadie quiere ser. Todos queremos dinero. Vivir como ricos. Tener lo que nos da la gana. Todos queremos eso. Unos más, otros menos, pero todos tenemos deseos, apetitos y pasiones. Y solamente es Dios, Dios quien en su bondad y en su misericordia nos guiará al arrepentimiento. Y es lo que va a hacer Dios con Israel. Es Dios, es nuestro Dios. Hay un pasaje en el libro de los Hechos, déjeme ver, donde dice, aquí está, en Hechos capítulo 2, el versículo 43, escuche. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ay, era un mover del Espíritu de Cristo glorioso. Estaba empezando la iglesia del Cordero aquí en la tierra.
Eran los tiempos, esta es la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia primitiva. ¿Y qué dice? Que vino gran temor en muchas personas, dice, y sobrevino temor a toda persona donde estaban los apóstoles del Señor. Inmediatamente la gente alrededor se llenaba de temor. Dice, sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Milagros, maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Escuchó? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Los que creían en el Señor Jesucristo, que se unían, dice que los que habían creído estaban juntos, era una manada unida. Unida en el espíritu y físicamente estaban también juntos. Y tenían en común todas las cosas. No había un egoísta, no había un mezquino, un avaro, un malo. Tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estoy leyendo el libro de los Hechos, capítulo 2. El capítulo 43, 44 y hasta el 45 he leído. Vuelvo a leer el 45. Y vendía, porque ¿qué les digo? Quiero que aprendan doctrina. Quiero que aprendamos doctrina. Abrir las escrituras, leerla. Y que el Dios viviente en su misericordia nos dé la sabiduría para interpretar bien las sagradas escrituras. ¿Qué le falta a mi pueblo, a mi gente en Ecuador? Doctrina. Religiones hemos tenido, pero no tenemos la palabra de Dios. Tenemos que conocer bien la Biblia, conocer la palabra. Qué maravilloso, y yo me sentiría tan feliz que usted que me está viendo en su casa tenga una Biblia y la está abriendo conmigo. Eso sería para mí, Señor Dios Todopoderoso, un beso para mi Dios. Qué precioso, porque el deseo de mi corazón es que usted no tenga una fe, es que ella dijo. No es que de acá dijo, no, Señor, es que yo le voy a hablar a usted, no solo porque dijo ella, voy a hablarle porque yo mismo lo he leído en la Santa Palabra o en las Sagradas Escrituras. Así debe de ser. Así era que muchísimos iban a la congregación donde yo vengo y estábamos ahí, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Iban a sus casas a leer el pedacito, el versículo que tomó el líder que predicó y punto. No, yo nunca hice eso, la gloria sea para Dios. No porque nadie me lo enseñó, el Dios del cielo puso en mi corazón. Yo me enamoré de la palabra de Dios. Para mí la palabra de Dios, yo cuando cogí ese libro, era la maravilla más grande que había llegado a mis manos. Para mí era un tesoro, yo comencé a leer Mateo, yo no comencé el Antiguo Testamento. Yo comencé Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Comencé a leer el libro de los Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas. Y comencé a conocer todos estos libros del Nuevo Testamento. Yo no podía entender el Antiguo si primeramente no tenía la revelación del Nuevo. En el Antiguo se profetiza, en el Nuevo ya se cumplen las profecías. Se hablaba de un Mesías en el Antiguo que había de venir, en el Nuevo. El Mesías está allí vivo, vivo, ha resucitado y quiere dar vida a toda la raza humana. Y cuando descubrí a través de los evangelios al Hijo del Hombre perfecto, me enamoré de él. Me enamoré. Yo quería hasta gritar, ra, 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 este es el ganador. Cuando hacía preguntas él, cuando no tenían respuestas, cuando él hacía una repregunta, cuando él contestaba, yo me comencé a enamorar. Dios mío, este hombre es precioso. Pasaron como 3 años para que yo vaya al Antiguo Testamento. Y usted no tiene la menor idea
Que después de que un día tendría 6 meses, un año, no sé, menos, me fui a leer el antiguo, dije, no, no me agrada, Matusalén engendró al de aquí, el de aquí engendró, uy, está complicado los nombres, todo, no, no, y cerré y comencé, seguí leyendo el Nuevo Testamento, los evangelios, lo terminaba hasta Apocalipsis, regresaba otra vez a Mateo, Marcos, Lucas, lo terminaba, otra vez regresaba, y así pasaron 3 años, y un poquito más quizás. Hasta que llegó el día en que Dios me revelaría el Antiguo Testamento. Y cuando yo abrí, ahora que tenía el conocimiento un poco más claro del nuevo, abrí el Antiguo Testamento, yo lo entendía mejor de lo que podía imaginar. Yo decía, Dios mío, es que aquí está escrito lo que decía de Jesús. Es que acá se cumple lo que decía. Es que acá era una maravilla, era un despertar para mí. Eso le ha faltado a mi pueblo. Han brincado, han saltado, se han revolcado en la tierra, han tirado los zapatos para allá, han meneado chichi, popo, poto, todo han meneado, pero no movieron el espíritu. Y tenemos que ser hombres y mujeres, luchar por ser espirituales. Esto no es de gritar, ni gloria a Dios, ni brincar, ni nada. Esto es de ir muriendo cada día y para que la vida de Jesús se manifieste y se avista en nosotros. Juan el Bautista le dijeron, allá el que tú, mira, bautizaste y tú hablaste tú de él, habla, y lo bautizaste, ahora a él lo siguen, ahora a él, a Jesús, le estaban diciendo, a él lo siguen. Qué precioso es Juan el Bautista cuando responde, yo nunca les dije que yo soy el Cristo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Mi tiempo se va cumpliendo en la tierra. Yo vine a prepararle el camino, así le plació a Dios enviarme como pregonero, a preparar el camino de uno que había de venir. Él es el Todopoderoso. Ahora ya no me tienen que seguir a mí, ahora tienen que seguirlo a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora tienen que seguirlo a Él. Yo debo menguar. Yo debo de irme apagando en silencio. Y él tiene que quedar delante de toda la raza humana y ante todos. Yo me siento, créame, un santo orgullo. Espero que no sea malo, papito Dios, de ser cristiana y de ser de Cristo. Me siento usted, yo no le puedo expresar con palabras lo que yo quisiera decirle, me siento tan feliz, santamente orgullosa de ser cristiana. No me interesa lo que el mundo diga. Créame, no me interesa, no me importa si me ven de esta manera, de la otra, fea, bonita. No me interesa para nada. Adoro a Jesucristo. Y lo único que le pido a Dios es ser fiel, fiel a Cristo hasta la muerte, hasta el final de mi existencia. He entendido porque Él me lo ha revelado, que lo que Él ha hecho conmigo nadie lo iba a hacer. Nadie en la tierra, que todo lo que Él me ha dado nadie me lo iba a poder dar. Que al lugar donde Él me ha llamado para que yo esté un día en la eternidad, nadie me podía llevar allá. Ni todos los tesoros en esta tierra, ni así haya tenido palacios, así haya a mi lado un gran hombre millonario, de nada me hubiese servido. Al cielo no voy, ni por millonaria, ni por famosa, ni por fea, ni por bonita, ni por nada. Al cielo se va por Cristo. Se arrepiente de los pecados, no importa si es rico, si es pobre, feo, bonita, bonito, eso no importa. Usted se arrepiente, usted confiesa que Jesucristo es su Señor, que Él vino y murió por sus pecados. El cielo está asegurado para usted. Y mire la maravilla cómo empezó la iglesia de Cristo. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dios mío, había un espíritu de amor, había un espíritu de misericordia, de bondad, de compasión entre los unos y los otros tan grande. Había un espíritu de unidad, porque solo el amor puede llevar a ser tan unidos, a ser tan desprendidos. Si el ser humano quiere, ¿se acuerda que dijimos hace pocos días? ¿Lo recuerda? Ay, votamos por el que tenemos, el mandatario, ¿cómo se llama?
El que tenemos ahora, Lazo. Es banquero, es rico, ya no roba. ¿Cómo? Se les olvida lo que Dios dice en su palabra. El hombre en la tierra jamás, nunca se sacia. Nunca. Ahora, yo voy a dar mi voto por el rico y el poderoso, porque este era banquero, pero este empresario también es banquero. Son, creo, tienen un banco aquí, el Litoral, no sé cómo se llama, pero también es banquero. Y no importa si es empresario, ellos son millonarios, no les importa qué sabe de pobreza, qué sabe de dolor humano, qué sabe si lo ha tenido todo. Solo Dios puede usar un corazón de un rico. ¿Se acuerda del hombre rico aquí? Egoísta, malo. Él hacía sus banquetes solo para él y sus millonarios. Lea las escrituras, lo habló Jesús, no lo hablé yo. Por eso es que usted ve los ricos, con los ricos comen, con los ricos se casan, con los ricos estudian, todos con ellos, ricos entre ricos. Si usted piensa que es humilde, es pobre y se van a preocupar por usted, está equivocado. Pero igual yo, bueno, ya dé su voto de soberbia, de verdad, haga lo que usted desea. Pero recuerde que aquí viven sus hijos, aquí nació usted. Y que usted lo que debe de buscar, en vez de ser tan insensato, insensata, quiero lo mejor para este país. Aquí estarán mis nietos, aquí estarán mis hijos. Quiero paz, quiero justicia en esta nación. No quiero violencia, no quiero que mis niños vayan a ser llevados en su mente, atrapados y llevados a drogas, a grupos de terror. Depende de nosotros. Ah, es que ustedes, como ustedes, porque así es la gente, créame. Es que como ustedes de tal partido, no, señores, le he dicho y lo vuelvo a repetir. Yo soy de Cristo. De ese partido soy hasta el final, si es que quiere decir, ¿de qué partido? Yo soy cristiana. Yo soy de Cristo. Yo no recuerdo haberme inscrito, como he suscrito, a ningún partido político. No lo recuerdo jamás. Yo no lo recuerdo jamás. Y espero no hacerlo. Espero, digo. Yo soy de Jesús. Yo soy de Cristo. Y yo siempre estaré aquí puesta para hablarles la verdad a ustedes. Pero mire, mire lo que continúa diciendo. Y dice, y perseverando unánimes. Y perseverando unánimes. Cada día en el templo partían el pan. Dice, en las casas comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Ay, Señor, yo me imagino cómo sería esto. Dios mío, esas comidas por sencillas deben de haber sido las más ricas del mundo. Hay gente que come caviar, manjares, y está atrapada en la droga. Son infelices. Mujeres que tienen belleza, hombres bellos, millonarias, millones, son infelices. Y muchas veces hasta la comida no la pueden degustar, no pueden comer porque están con amargura de alma, tienen dolor, el corazón lo tienen partido. Hasta hay una canción que dice, tengo el corazón partido. No sé el resto, pero he escuchado que dicen, tengo el corazón partido. Y así están. Acá dice, mire, perseveraban unánimes, unánimes, unidos, un pensamiento, un deseo, un solo sentir, unánimes. Perseveraban, cada día estaban en el templo, partían el pan en las casas, se reunían en las casas y partían el pan, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, ya no importaba si era una comida sencilla, si era un cordero asado, si era una rica carne, no importaba. Ellos comían con alegría y con sencillez de corazón, porque Jesucristo estaba ahí. Y cuando Jesús está, viene la paz, se va la amargura, se va el odio, viene el amor, viene el perdón, viene la paz y viene la alegría al corazón. Y con alegría de corazón comían. El 47, alabando a Dios y teniendo favor
con todo el pueblo. ¿Sabe qué? Comían con sencillez de corazón, con mucha alegría había en sus corazones. ¿Sabe? Aquí lo dice, ¿por qué? Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Sabe qué hacían? Alababan a Dios. ¿Acaso no se da cuenta que hay muchos, tal vez no todos millonarios, tienen de todo? Jamás le dan la gloria a Dios. Jamás alaban a Dios, se alaban ellos. Se creen dioses ellos. ¿Acaso usted no lo sabe? ¿Qué hacía el rico? Sus banquetes con esplendidez. Él no se preocupaba del pobre. A él no le interesaba el pobre. Ahí había un pobre cerca de la casa de él. No hay un pasaje que diga que ese rico alababa a Dios. Si hubiese alabado y glorificado a Dios, se preocupaba de Lázaro. Envíale, ve. Hay tanto manjar aquí. Envíale un bocado a ese hombre. Está allá cerca de la puerta. Envíale. Quizás no ha comido. ¿Usted cree que él un día detuvo sus pasos para decir, hey, ven acá, ven, ¿qué tienes? Te veo una llaga, tienes una llaga en tu cuerpo, te voy a dar o te voy a enviar o te voy a llevar a un médico o voy a hacer algo para que tú seas visto, que te analice un profe, algo, nunca hizo nada. Nunca hizo nada. Lo único que no hizo nada por el pobre, por el menesteroso, por el necesitado. Lo único que él hacía era banquetes con esplendidez, ropa esplendidez. Dice que se vestía de lino, de púrpura, ropa fina, comida con esplendidez, sus banquetes. Venían sus millonarios al lado de él y se reunían los ricos con él. Pero todos los que desfilaron por ahí, nadie se preocupó de un pobre que estaba allí. Nadie. Escuchó, mi amigo. Ese es el corazón del ser humano. No, el mío no. Ese es el corazón del ser humano. No es que el rico tiene amor por el pobre. Ay, tiene empleados y les va a pagar sus sueldos y más tal vez de lo que debe. Ay, ha acumulado tanto. Las ganancias, ¿cómo se llama? A fin de año hacen... Perdón, la utilidad, qué lindo, aquí tengo una contadora. Bueno, hacen sus arqueos de cajas, todos sus inventarios y descubren que su utilidad es grande y comparten con esos obreritos, con los más humildes, con los que tal vez menos ganan, les dan un sueldo muy bueno, los aseguran, les pagan su seguro, que nada les falta. ¿Usted cree que ellos vigilan así? ¿Acaso no ve un mundo lleno de egoístas, de gente sin amor y sin misericordia? A ellos no les interesa. A ellos no les interesa para nada. Así era ese rico. A él no le interesaba nada. Lo único que le interesaba era atender a sus millonarios que iban espléndidamente vestidos como él y que iban a degustar sus grandes banquetes. Eso era lo único que le interesaba. Cuando él muere y está en el lugar de tormento, ¿qué le pide él? Abraham, padre, padre. Ah, era judío y se acordó que Abraham era su padre. Pero acá en la tierra no se acordó. Porque si él se hubiese acordado, hubiese tenido memoria de que Abraham era un hombre temeroso de Dios, que amó a Dios, que sirvió a Dios, que caminó con Dios, que le creyó a Dios y que le fue contado por justicia por esa bendita fe que tuvo. Él no fue así. Allá en el lugar de tormento, padre Abraham, envíalo a Lázaro que venga a mojarme la punta de la lengua, estoy quemándome en este fuego. Ah, ya había muerto, ahora su alma había resucitado y estaba en el lugar que él había escogido. Y estaba siendo atormentado. La misericordia que él no tuvo con Lázaro, ahora quería que Lázaro la tenga y que Abraham la tenga, que lo envíe, que le dé la orden, ve Lázaro, que estaba, me imagino, él estaba mirando, lo dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham y lo veía en paz, en gozo, ahí descansando con Abraham, en una paz infinita, en un lugar precioso, y él se ve acá atormentado. Envíalo, envíalo que moje la punta de mi lengua, estoy atormentado. Así va usted a estar atormentado si no se arrepiente.
Tiene que arrepentirse de sus maldades. No mis pecados, yo un día los cometí, ya dije que me perdonaran y ya está todo escondidito y arreglado. Escondidito. Escuchó lo que leíamos hace un momento. Dios juzgará a los seres humanos conforme a sus obras. Romanos capítulo 2. Dios va a juzgar a los habitantes de la tierra conforme a sus obras. Alababan a Dios, dice el libro de los Hechos capítulo 2. Y tenían el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Escuchó lo que dice la Sagrada Escritura? Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahí termina el capítulo 2, versículo 47, para entrar en el capítulo 3 del libro de los Hechos. ¿Escuchó? Y el Señor añadía, ¿quién es el que añade a la salvación eterna? A la salvación de Cristo es Dios, pues. Es Dios, es Cristo. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto me recuerda cuando predicábamos en los parques, en las plazas. Yo muy tierna, no tenía un año y el Señor me levantó a predicar. Vete y predícales. Háblales cuán cosas grandes y maravillosas ha hecho Dios contigo, contigo. Anda, habla. Y yo me levanté a predicar por la gracia del Cordero. Y recuerdo que un grupo de mis compañeros que nos acompañaban en los aires libres, en los mercados, en las plazas, me decía, ñaña, no hagas muy largo el mensaje, hazlo cortito y tira el anzuelo y pesca las almas. Haces muy largo el mensaje, no hagas eso. Yo comencé a trabajar de una manera interior, por dentro. Tengo que hacer cortito el mensaje y tengo que enviar la palabra. Esa no era la voluntad de Dios. Esa era la voluntad del hombre. Me querían encasillar, someter a algo que no venía de Dios. Era carnalmente como ellos lo estaban viendo. Después me di cuenta de algo, que nos parábamos, se nos congregaban 50, 100, 200, 300. Y la gente que me conoció lo sabe. Lo sabe. Aquellos que me vieron predicando en las calles lo saben. 300, 500 personas, etcétera, se congregaban a nuestro alrededor. ¿Y qué fue lo que Dios con el pasar de los años me mostró? Háblales, predícales que soy yo. Y me decían, tú no salvas las almas, tú tienes que tirar el anzuelo para que sean salvos. El Señor me mostró a través de su palabra, no eres tú la salvadora, soy yo el que muere en la cruz y resucito para salvar el alma, la vida del ser humano, soy yo Jesús de Nazaret. Y lo entendí, tan solo háblales. Y comprendí algo, que muchas veces había gente que se paraba media hora, 30, 40, 20 minutos, porque eso era lo que Dios permitía que escuchen y luego se iban, pero ya se llevaban la palabra. Y esa palabra no volvería vacía. Háblales, otros se quedaban, la mayoría se nos quedaban ahí una hora, dos horas. Recuerdo que en una ocasión me dolían los pies, me dolían los pulmones del frío que estaba haciendo aquí en nuestra ciudad. Y yo estaba hablándoles a ellos, a ellas. Habían momentos como que se cansaban y se me sentaban alrededor del parque y estaban allí atentos, escuchando. ¿Qué querían? Impedir que se siga hablando lo que Dios ha querido que hablamos, las Escrituras, doctrina, doctrina, más palabra, leer, leer, ver lo que dice la Sagrada Escritura, ver, oír, entender. Y mire, dice el Señor, añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Yo no tenía nada que ver, no era yo, no era mi anzuelo, que yo tenía que lanzarlo para pescar las almas, que yo dejaba que se vayan y no les hacía la oración de fe para que sean salvos. No era esa, yo solo tenía que predicar. Terminaba de predicar en una hora, hora y media, y entonces hacíamos la oración de fe. Solamente tomando nombre, a veces eran 60 personas, 45, 50 y tantas personas. Porque les tomábamos los nombres, hicieron la oración de fe. Fue un tiempo tan bello en mi vida. Ese fue mi inicio. Nada tenía yo que ver, tan solo predicar. Habla del Rey. Habla del Señor. Él es el Todopoderoso.
Él es grande y sublime. Aprendí. Y es Él el que añade. ¿Se acuerda lo que decía en el libro de Romanos? ¿No entiendes tú que por la benignidad divina, porque Él es benigno, es Él el que guía al ser humano al arrepentimiento? Y Él tiene que ver algo en nuestro interior. Yo no sé qué ve. Yo lo único que recuerdo es que antes de que yo venga a Cristo, yo tenía como 2 años, 3 años que yo hablaba conmigo misma. Y yo decía, no quiero esta vida, ya no quiero esta vida donde este hombre me engaña, donde vivo peleando, donde vivo traicionando. No quiero esta vida. Fue como que yo me estaba colmando, hartando, me harté y solo repetía eso. Quizás será eso, que el Señor, no sé, espera que lleguemos a lo más profundo del hueco, nos cansemos, no sé, no lo sé. Pero es Él el que guía al arrepentimiento y sería Él quien a mí me guiaría al arrepentimiento. Comprendí entonces que nuestra obligación es la tarea que el Señor nos ha dado. Vayan y prediquen, que es Él el que va a añadir a los que van a ser salvos. ¿Por qué cree que tanta gente se ha apartado? Y especialmente ahora con la pandemia, porque no fueron gentes convencidas de pecado por el Espíritu de Cristo. Jesucristo dijo que Él enviaría al Consolador y que el Espíritu Santo convencería de pecado, de justicia y de juicio. El que convence de pecado al ser humano es el Espíritu de Dios. Y es Dios con su Espíritu que lo guía a ese hombre, a esa mujer, al arrepentimiento. No meta su mano cochina. Su mano de hombre, de mujer, apesta. Deje que el Señor haga la obra. Predique, hable. Hable y no se canse de hablar. Y si lo critican, no se canse. Y si lo señalan porque adora a Cristo y lo creen fanático, no se avergüence. Siga gritando que Jesús es para proclamarlo ante el mundo. Aquí está Israel. Han pecado. ¿Y qué quiere hacer Dios? Lo que decía en el libro de Romanos: guiarlos al arrepentimiento. Él no quería que para siempre Israel esté con su idolatría, sus altares podridos, su inmundicia. Él quería a su pueblo santo. ¿Qué pasó cuando los sacó de Egipto? Él quería pronto tratar con ellos y llevarlos y darles la tierra. Esta es la tierra prometida. Por la dureza de sus corazones. Porque sus corazones no se arrepintieron. Y prefirieron levantarse contra Moisés y decirle: allá en Egipto teníamos melocotones, teníamos comida y nos has traído para morirnos de hambre aquí. Eran rebeldes. Eran incrédulos. A pesar de las maravillas que habían visto, tenían incredulidad, no le creían a Dios. Y cuando envió Moisés a los 2 espías, 2 creyeron y los 10 desalentaron al pueblo. No, esa gente es poderosa, nos va a comer, nos va a destruir, nos van a matar. Pero 2, ahí estaba Josué y Caleb, 2 tribus diferentes le creyeron a Dios. ¡Basta! ¡Basta! Pueden ser grandes, gigantes, pueden ser poderosos, pero más poderoso es nuestro Dios. Nosotros como un pancito los comeremos. Se atrevieron 2 a creerle al Señor. Por esa incredulidad, por esa rebeldía del pueblo, Dios les dijo: 40 días han reconocido la tierra. 40 años van a estar divagando en el desierto. 40 años y 40 años que a los mayores no los pudo el Señor convertir. Por la dureza de sus corazones atesoraban para sí mismos ira. Ira de la ira de Dios que se vendría con su justo juicio. No los pudo. Créame, a un niño usted lo puede, pero a una persona mayor, ay Dios bendito, solo Dios puede guiar. Y solo Dios puede convencer de pecado a esa persona. Créanme. Y eso es lo que Dios va a hacer con Israel. Los va a guiar. Tienen que cambiar. Pero antes de cambiar tenía que empezar por la casa de... por la casa de Gedeón. Y en la casa de Gedeón había un altar a los Baales. Una imagen.
¿Se acuerda que le dije? Y tenía que derribarlo. El ángel vino, lo llamó. Dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová Dios por causa de los madianitas. Al fin clamaron. ¿Qué espera usted para arrepentirse? ¿Qué espera usted para volverse ya? Arrepiéntase. ¿Qué espera? ¿Que le venga algo peor? No, no me amenace porque... No, no es una amenaza. Es que así va a suceder. Cuando usted camina con Satanás, Satanás lo lleva de mal en peor. Cuando usted viene al Señor Jesucristo, las cosas comienzan a cambiar. Y todo cambiará para bien. Gedeón. Recuerda que le decíamos que puso los vellones. Él entregó una ofrenda a Dios. El ángel estaba allí. El ángel recibió la ofrenda. Y después él puso los vellones. Era una confirmación. ¿Se acuerda? Que lo leímos. Y escuche, aquí en el versículo, capítulo 6, versículo 33, dice. No, en el versículo 25, aconteció del capítulo 6 del libro de Jueces, que la misma noche le dijo Dios, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto al altar. El padre de Gedeón tenía un altar y había una imagen de acera. Dios le dice, derriba ese altar y corta la imagen, despedázala. Edifica entonces ahí un altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente y toma el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de la cera que habrás cortado. Una imagen enorme. Con esa imagen tú vas a coger esa madera, era un dios de madera que se habían hecho, y vas tú a coger un hato de un toro del hato de tu padre y lo vas a sacrificar. Y ahí vas a usar esa madera. Tenía que derribar el altar. Entonces Gedeón, dice, tomó 10 hombres de sus siervos. Mire, en la misma noche, dice, aconteció la misma noche, le dijo Dios, toma un toro. Es decir, él lo llama a Dios, el ángel está allí, él le ofrece su ofrenda y en la misma noche, yo me lo imagino a Gedeón pensando en los acontecimientos, lo que había sucedido, y Dios le da ahora, le dice que tiene que derribar ese altar y destruir esa imagen de acera. Gedeón entonces tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Gedeón, ¿qué hace? Lo hace de noche porque temió al pueblo y a toda la gente y a la familia de su padre. Había que quitar el pecado que era la causa de toda esta aflicción que estaba enfrentando Israel. Y había que quitar el pecado, ¿dónde primero? Si va a usar a un siervo, lo primero que el Señor tiene que hacer es prepararlo, limpiarlo, ¿ah? Lo primero que va a hacer es eso, nuestro Dios. Y había que hacer eso. Y tenía que empezar por la casa de Gedeón. Vas a derribar ese altar. Debía de dar estos pasos primero para emprender entonces toda la reforma que se venía a Israel. ¿Ah? Y así prepararlo a su pueblo para una liberación eficaz que se iba a dar. Iban a ser libertados. Él tenía que dar los primeros pasos, y los primeros pasos era derribar el altar y destruir la imagen. El Dios del cielo, ¿qué le dijo el ángel? Varón esforzado y valiente. Tenía que hacerlo, tuvo temor, porque era humano y es humano. Somos humanos y los temores vienen. Por la mañana, cuando los de la ciudad, escuche, se levantaron, aquí el altar estaba derribado, cortada la imagen, que estaba el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar que había ahora edificado Gedeón en el lugar donde Dios le había dicho, y se dijeron unos a otros, escuche, ¿quién ha hecho esto? Y buscando, inquirieron, indagaron, investigaron y le dijeron que Gedeón
el hijo de Joás, el padre de Gedeón, había hecho esto. Entonces le dijeron: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal, ha cortado la imagen de acera que estaba junto al altar. Escucha lo que le escuchó, lo he leído, es el versículo 30. Saca a tu hijo para que muera. Tenía el altar el padre, había caído en la idolatría su propio padre, su familia. Por eso lo hace de noche, porque tuvo temor a la casa de su padre y tuvo temor a la gente del pueblo. Pero si Dios está contigo, nadie contra ti. Gedeón lo hizo y fue sabio y prudente hacerlo de noche, pero lo hizo. Fue obediente a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a ser obedientes. Querían matarle, escuchó. Saca a tu hijo para que muera, a pesar del gran castigo que estaban sufriendo por causa de su idolatría. Aborrecían ellos a quienes pretendieran reformarlos. Ellos aborrecían. Mire lo que le dice: sácalo para que muera, porque ha derribado nuestro altar del Baal y ha destruido la imagen. Dios cuidará de nuestra seguridad personal. Él va a cuidar de nosotros. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Vamos a cumplir con todo lo que Él nos ha dicho, obedeciendo. ¿Te acuerdas que por eso tocamos a la candidata? No dice que es una, la mujer, no dice que es cristiana, que tiene la fe cristiana evangélica, es ella. Tiene que hacer lo que Dios quiere que haga, no es lo que ella quiera. Entonces hay que buscar a Dios. ¿Aquí qué va a hacer Dios? Dios le va a dar las estrategias a Gedeón de cómo destruir a todos los madianitas y a todos estos pueblos que se habían unido para destruir a Israel y arrebatarles todo y no dejarles nada. Dios le iba a dar. ¿Qué hace Gedeón? Cumple todo lo que Dios le dice. Derriba el altar, lo hace. Su padre no lo saca a su hijo. Su padre argumenta y dice: bueno, si él es un Dios viviente, que se defienda solo Baal. Y si no, no tenemos por qué nosotros entrar en este asunto. La gente escuchó y dijo: si es verdad, pues. Y lo dejaron tranquilo a Gedeón. Estaba a la mano del Dios Todopoderoso. Ahí es donde Dios viene y le pide a Dios la confirmación una vez más. Parecía algo de fuego, pero no, no. La gracia de Dios. Gedeón, que había experimentado la bendita gracia de Dios, cuando le dice lo del vellón, yo pienso que ese rocío que había venido sobre ese vellón era como que ese rocío había caído sobre él de la gracia divina. Pero cuando le dice ahora que toda la tierra esté mojada y el vellón seco, parecía que él estaba buscando que su pueblo amado todo sea también bañado por ese rocío de la gracia divina. Qué lindo es Gedeón y qué lindo es Dios cuando toma a un hombre. El favor de nuestro Dios tiene que ser buscado con gran reverencia y con un gran temor, con fuerte temor. Y es como Él lo hace. En la segunda vez le dijo: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío esté sobre toda la tierra. Con qué humildad, con qué reverencia. Así tenemos que buscar el favor divino, con mucha reverencia y con un fuerte y gran temor a Dios. Y Dios lo hizo como lo pidió Gedeón. Mire usted, lo que parecía un juego de desconfianza, pero no, no es así. Él quiere estar muy seguro y la presencia de Dios tenía que estar con él y él tenía que estar claro y muy seguro. Ahora Gedeón va a derrotar a todo este pueblo enemigo, pero ya el tiempo se nos ha ido.
Nos quedamos en el capítulo 7, quiera Dios que el día de mañana podamos continuar meditando de qué manera el Dios del cielo, qué estrategias le da a Gedeón para que vaya y derrote a todos sus enemigos. Así como los madianitas habían destruido, habían de alguna manera habían arruinado, los habían llenado de temor al pueblo de Israel. Ahora el pueblo de Israel iba a llenarlos a ellos de terror, de pánico. Iba, así como los devastaron un día, ahora ellos iban a ser devastados. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, mi amigo. Ah, aprendamos a vivir en paz. Hasta aquí la reflexión bíblica. Mañana continuaremos para ver de qué manera, de una manera tan sencilla, cuando Dios pone su mano y es Él el que va a pelear por nosotros. Créame que las estrategias de Dios son tan sencillas, pero tan maravillosas, porque el resultado es divino. Y quiera Dios que mañana podamos terminar de meditar el capítulo 7, cuando ya Gedeón va a pelear contra los madianitas, contra sus enemigos, los que han devastado por 7 años, los han perseguido. Dice que Israel se hizo cuevas, ahí en esos huecos se escondía y trataba de esconder algo para sobrevivir. Así estuvieron por 7 años, hasta que llegaría el día que Dios en su bondad y en su misericordia los iba a guiar al arrepentimiento. Y llegaría ese momento donde iban a ser libertados de todo este acoso, de esta persecución. Mañana nos vemos una vez más, si el Señor así lo permite. De todo corazón los bendigo, las bendigo. No olvide visitar nuestra página. Comente, dele like, suscríbase al canal y búsquenos. Suscríbase al canal en Facebook, en YouTube, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Estamos aprendiendo doctrina. Hemos vuelto a abrir las escrituras. Hemos leído el libro de Romanos. Hemos estado meditando en varios pasajes. Se nos quedan muchos pasajes más para meditar, para reflexionar. Pero Dios habla hoy. Hoy, pasajes que yo no los traje, el libro de los Hechos, el libro de Romanos, yo no lo medité, yo medité en otros pasajes. Sin embargo, es Dios quien nos habla, porque el único ser que sabe qué necesitas tú, hermano, hermana, es Dios, amigo mío. El Dios del cielo conoce sus profundas necesidades y Él quiere suplirlas, porque Él es bueno y porque sus misericordias son para siempre. Los bendigo y hasta el día de mañana. Un abrazo fraterno para todos. Que Dios los guarde. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios.